¿Crees en Dios? No. No, no, no. No, porque Tommy era una excelente persona, era un chico bueno. Supuestamente se agarró acá la reja y cayó de cabeza ahí. Nos mataron a todos. Desconsolada, triste, a una semana de dar a luz a su cuarto hijo, y Samantha tuvo que enterrar a su primogénito Tomás Telo, de 18 años de edad, quien fue asesinado de una puñalada en el pecho en medio de un ataque que sufrió en una riña la madrugada del 1 de enero en una playa de Santa Teresita, en la costa argentina. La pelea empezó en la playa y después lo corrieron él solito, 6 cuadras, él logra meterse en una casa. Y ahí es donde lo apuñalan, pero durante esas 6 cuadras lo fueron golpeando y dándole botellazos. ¿Por qué comenzó esa pelea, que se sabe? No se sabe. Aparentemente Tomás había hecho una fiesta hacía 2 días antes de Navidad y no los había dejado entrar a la casa, a tres de ellos, a la casa de Tommy. Y ahí se habían ellos enojado y se habían peleado, pero con otras personas. Porque también están diciendo de que Tommy se había peleado con ellos. No, Tommy no se había peleado con ellos. De hecho, ellos perdieron los 3 documentos en la puerta de la casa de Tommy. Y Tommy me había pedido a mí para Navidad el 24, que vino a pasarla conmigo, de que yo le devolviera los documentos a los chicos para que ellos pudieran viajar porque eran de Buenos Aires. Él no sabía que ellos venían acá todo el verano. Aquí atrás estaba la playa, o está la playa donde se encontraba Tomás el día de la celebración. Iban a celebrar, o estaban celebrando, el Año Nuevo. Luego de la pelea, se vinieron por toda esta calle, estaba en medio de la discusión, salió corriendo, se dice que caminó unas 6 cuadras desde el muelle hasta este lugar que les voy a mostrar próximamente, y justamente venía corriendo con sus amigos. Él andaba con 2 chicas y un chico. Dos de ellos son pareja. Acá está conmocionado totalmente el pueblo, y se vinieron corriendo, venían por toda esta calle hasta llegar a esa casa. Justo ahí fue donde los asesinaron. Vemos como hay periodistas haciendo reportes de todo lo que está ocurriendo acá. Ahí en la 124, donde incluso está la pared manchada de sangre, ahí falleció lamentablemente Tommy. Joaquín Closer y su familia alquilaron esta vivienda por la temporada del verano. Recién él había llegado de la fiesta en la playa cuando escucharon los gritos, y describe cómo ocurrió el crimen. Bueno, nosotros nos levantamos, yo había llegado un rato antes, yo llegué sobre 6:30 porque yo también fui. Y bueno, nada, escuchamos piedrazos y botellazos. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Ustedes salieron? No, nunca salimos. Nos quedamos acá, sobre la ventana, para ver qué estaba pasando, pero no pudimos ver lo que pasaba acá, que es donde, donde pasa lo del chico. Sino que estamos viendo a los amigos que están por allá. ¿Tú cuando estabas allá también, que viste alguna pelea? ¿Viste alguna? Sí, pero nada que ver con la pelea que tuvo él. Pero sí había peleas, otro tipo de peleas. ¿Previamente hubo otras peleas? Sí. Tenés, si lo grabás, acá hay sangre. Supuestamente se agarró acá la reja y cayó de cabeza ahí abajo. Pero es lo que pudimos ver, porque bueno, de esta parte no podemos ver acá, podemos ver nomás el cuerpo y poco más. ¿Y ustedes gritaban, les decían algo a los que lo agredían? Lo único que dijo, que hablamos, fue yo y mi mamá. Mi mamá pidió que por favor que le hagan RCP. Y yo, porque todavía no entendía muy bien lo que pasaba, y me levanté. Que no hicieran nada acá, que nosotros no teníamos nada que ver. ¿Y él gritaba, él decía algo? No, Tomás no, los amigos sí. ¿Qué decían? Los amigos pedían a la policía, primero antes de que viniera, y después pedían que por favor venga la ambulancia. Pero están los dos muy conmocionados. Perdón, el amigo y las amigas muy conmocionados. ¿Y Tomás estaba botando sangre? Sí. ¿Respiraba cuando se lo llevaban? Sí, cuando se lo llevaban seguía respirando. Bueno, es lo que dice mi mamá, que es la que mejor vio las cosas. Y sí, sangre, le salía hasta por la boca sangre. Por este caso hay 10 detenidos y el principal acusado es un joven de 21 años de edad, quien habría actuado junto a su padre y un hermano. Justicia, que terminen todos presos. Que queden todos presos. Dicen que el papá de uno de ellos estuvo con él, acompañándolo. ¿Se sabe algo si el papá también? Sí, el padre estaba. El padre y el hermano, el que lo apuñaló.
Sí. ¿Y actuaron también en el hecho? Sí, fueron los que lo corrieron. Y había más personas, porque eran como 9, 10. El pueblo de Santa Teresita ha estado conmocionado por este caso. Incluso la noche del suceso se registraron algunas protestas frente al comando de la policía para exigir justicia ante lo ocurrido. La verdad es que esto es un dolor terrible, primero y principal. Es un dolor terrible. Es familia, ¿me entendés? Como para mí, como si fuera mi hijo, ¿no? Hace 10 días tuve mi cumpleaños en mi casa, festejando con los íntimos que festejamos siempre. En primer lugar, el dolor terrible, y después justicia, hay justicia, pero total. Está todo clarito para que la, solamente tiene que trabajar y hacer justicia. Y aunque muchos pudieran imaginar que el refugio en la fe y en Dios sería primordial en este momento, no es así para esta madre que llora desconsoladamente porque no podrá ver nunca más a su único hijo varón. Sammy, ¿qué se piensa de Dios en este momento? ¿Crees en Dios? No. No. ¿No hay una fe que valga en este momento? No. No, porque Tommy era una excelente persona, era un chico bueno. Todo el mundo lo quería acá y lo conocían. Jamás me imaginé una cosa así. Fuerza, yo tengo un hijo adolescente, vos sabés, iba con cambio a las cosas. Gracias, fuerza. Muchas gracias. En este hotel se la pasaba Tomás, principalmente en las noches después de culminar sus labores como albañil. Cuentan sus allegados que era un joven tranquilo y era pegado a su tío y a sus amigos. Es un pibe espectacular, extraordinario. Acá nosotros es como un hijo para nosotros. Para mí es como un hijo, ¿verdad? Nos juntamos siempre, 2 veces, 3 veces por semana acá en el hotel. A comer, porque él trabajaba acá con el tío que está acá siempre, todas las noches. Somos todos acá del barrio, trabajamos todos acá. Él era una persona increíble. Un corazón terrible, terrible. Siempre con su alegría, contento. Tímido, porque era recontra tímido. Pero era súper compañero. Él estudiaba y trabajaba con el tío. ¿Qué hacía? Albañilería, servicios de jardín, hacían poda de árboles. ¿Y qué estudiaba? Estaba terminando en secundario. Vale. Él se había comprado todas las máquinas para empezar a estudiar, hacer el curso de barbería. Este hecho se da a 4 años del homicidio de Fernando Báez Sousa, quien también fue asesinado afuera de una discoteca en Villaqués, a 84 kilómetros de Santa Teresita. Por ahora, la familia de esta nueva víctima tiene sed de justicia para que paguen los implicados, quienes están acusados de homicidio intencional con alevosía y por lo cual pudieran pagar cadena perpetua.